Hace 7 días recibimos una alerta del sistema de seguridad informando de que la nave había sufrido graves desperfectos. Intentamos contactar con la tripulación, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Vuestra misión, sencilla. Debéis reparar la nave y ayudar a cualquier persona. ¿Cómo te llamas? Amarillo. No, ese nombre no. Un nombre real. ¿Te llamas Wilson? ¿Mike? ¿Susan? Puedes llamarme Susan, si eso te hace más feliz. Silencio, nada de nombres. Ya conocéis la política de empresa. Bueno, chavales, nos han vuelto a asignar el trabajo sucio. Vamos a tener que reparar esta mierda. Amarillo, vete al soporte vital, por favor, y comprueba por qué los niveles de oxígeno están bajos. Vale. Negro, a ver si dejas de tocarte la polla un poquito, ¿eh? Quiero que vayas a la escotilla C25 y compruebes el panel 15. Algo debe de estar haciendo contacto e impide el suministro eléctrico. Venga, mueve el puto culo de una vez. Vale. ¿Azul? Sí. ¿Primer día? Así es. Te asignaré una niñera. ¿Qué opina? ¿Con quién quiere irse? Nada, lo típico, estoy tocando un poco el tema de la energía y tal. Hay que redistribuir los cables para que no se sobrecargue el generador y de esa forma esté todo en su sitio. Es una cosa bastante simple, que no tiene mucha complicación. Voy a ver qué ha sido eso. De acuerdo, pero no te entretengas en hacer tus tareas. Debes subir los archivos para que nos vuelvan a habilitar la banda ancha, ya que no tenemos suficiente cobertura. Consola desactualizada, componente obsoleto sin cambiar, no más que el rastro se fuese a la puta. Tío, si es que si no actualizan, no me hacen nunca ni puto caso. Bueno, si encima ese núcleo está a punto de explotar. Por aquí no es. Por aquí tampoco. Ay, no. Y por aquí. Oh, mira, pero si es mi tarea. Pasa, hombre. Justo lo que necesitábamos. Algo ha pasado en los registros de las grabaciones de seguridad de la nave. Es como si la imagen hubiera dejado de funcionar al mismo tiempo en todas las cámaras y solo captara el audio. ¿Podrías ser de utilidad por una puta vez y arreglarlo, por favor? Lo dudo. El fallo parece afectar a todo el registro de este momento. Las próximas grabaciones han perdido definitivamente el canal de color. Lamentablemente solo podremos verla en blanco y negro. O sea, que vamos a ver el momento del asesinato como si fuese una puta peli de los 60. De puta madre. Las malas noticias no acaban ahí. El sistema ha activado la purgación de archivos corruptos.
a una rutina de seguridad para evitar la manipulación de las grabaciones de la nave y demás. En unos minutos borrará el resto de grabaciones que aún no hemos visto y no podremos recuperarlas. Tan inútil como siempre, tío. Bien, si no podemos verlo todo, tendremos que darnos prisa. ¿Qué viene a continuación? Cronológicamente tenemos dos grabaciones simultáneas. Una es en el almacén de datos y registros y la otra en la sala de soporte vital. Quizás deberíamos ver qué hay en la sala del soporte vital. Oído, cocina. Lo reproduciré ahora mismo. Bueno, vamos a comprobar si Amarillo ha reparado esto. Suficiente. Aquí no hay nada que ver. Negro, pasa directamente al momento en que Azul encontró Amarillo. Amarillo. Amarillo está... ¡Dios, joder! ¡Amarillo está muerto, joder! No podemos fiarnos de todo lo que hemos visto en la nave. Podría estar manipulado. Lo que es evidente que el asesino es uno de nosotros. Hemos recorrido toda esta nave. Azul, encontraste el cuerpo de Amarillo. Y eres el último que se ha unido a la tripulación. Claro que decir en tu defensa, ¿por qué deberíamos confiar en ti? ¿Cómo? Esperad, subí los archivos y los registré. Podéis comprobarlos. Todo archivo subido lleva asignada una marca de tiempo. Negro, ¿podrías comprobar la hora que se realizó el registro? Dice la verdad. La hora del registro coincide con lo que se ha mostrado en la grabación. Os lo he dicho. He seguido todas vuestras instrucciones y ese registro me proporciona una coartada para el momento del asesinato. Tienes razón. Por lo que solo me queda una acción. Negro, hijo de la gran puta, ¿has sido tú? ¿Cómo es posible que te hayas tirado tanto tiempo en una sola habitación, tío? Ya estamos como siempre. ¿Te piensas que lo mío es fácil? ¿Tú sabes lo que requiere recopilar datos y recompilarlos en el sistema? Además, he estado todo el rato en esa habitación cuando han saboteado. De igual forma, tus habilidades te permiten manipular cualquier cámara y debemos ser escépticos del contenido de esa grabación. Por otra parte, Rojo, pasaste por el ala médica. ¿Pudiste haber matado ahí a Amarillo y arrastrar su cuerpo, no? ¿Qué cojones? Pero, ¿cómo puedes decir eso? Además, ¿para qué voy a transportar un cadáver desde una habitación a otra para que me graben más para cámaras? Es que no tiene ningún puto sentido. Además, hablando de eso, Negro, hijo de la gran puta, en ningún momento nadie ha sugerido que había sabotaje. ¿Por qué estás diciendo que hay sabotaje? ¿Cómo estás seguro, cabrón? Tengo que decidir a quién voy a apoyar. Y sobre todo, ¿a quién voy a acusar? ¿Quién será el asesino? Vale, creo que sé quién puede ser el asesino. Rojo, se supone que eres el responsable nuestro, pero las pruebas apuntan hacia ti. Has dicho que querías encontrarte con miembros del equipo después de que el módulo de comunicación se apagase. Y sin embargo, en ningún momento se te ha visto hacerlo. ¿Pero estáis bobos o qué os pasa?
¿En serio me estás acusando a mí, Azul? ¿Pero en serio piensas que voy a matar a alguien de mi tripulación? Además, simplemente es que no me he encontrado con nadie. ¿Qué coño quieres? No me extrañaría. Siempre me estás tratando como a la mierda, porque sabes que ocuparé tu puesto en cuestión de tiempo. ¡Cállate, puto negro mentiroso! Si alguna vez hiciera lo que tienes que hacer, ¿no te trataría así? Calma, Rojo. No hagas ninguna tontería. Déjate de gilipolleces. Es el maldito asesino, y no voy a permitir que se salga con la suya. ¿O quieres que te meta una entre cejas? Tranqui, tranqui, tranqui. No hagas ninguna tontería. Dios mío. Negro, ¿qué has hecho? Feliz Navidad, Azul.